Se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner y le estamos preguntando a la gente qué recuerda o qué opinión tienen de él. De él, ni buenas ni malas. De entre todo, por lo menos ayudar a los pobres. ¿Ese es el recuerdo que usted tiene de él? Sí, por lo menos. Es lo único que por lo menos ha hecho. O sea que es una, era una buena persona, que o sea que ha hecho cosas buenas, cosas bien, igual que tuviera la Cristina, la señora. No soy kirchnerista. En principio aparentaba ser una persona que iba a cambiar la cosa, y la verdad que después de que pasaron los años nos hemos dado cuenta que ha sido una pesadilla tener esta gente. Ninguno bueno, este es el país que tenemos. No sabría decirte. Dale, ¿verdad? Gracias. Ninguno. Ninguno. Básicamente nada. Casi ninguno, la verdad. No tan claro. Solamente que todo lo que fue más allá del kirchnerismo fue por él, o sea, todo después Cristina y todos esos siguieron los pasos que dejó él atrás. Se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, para saber qué opinión tiene. No, mejor no. Pero no importa, buena, no, mala, ¿no? No, te agradezco. Y no sé, la verdad no. Prefiero no opinar. La verdad que pocos, porque no me interesaba mucho por la política en ese tiempo, pero bien, buenos recuerdos. Malos. ¿Por qué? Y porque fue denunciado por corrupción. Y debía ir al centro cívico, uno viene a desarrollar trabajo y pierde el tiempo haciéndole un acto a un corrupto. Y que se choreó todo. Se llevó todo el hijo de puta. Lo lindo que está conversando con el diablo. Ninguno bueno, y eso es todo lo que tengo para decir. Nada más. ¿Vos? Tampoco, lo mismo que él. Me lo reservo al recuerdo y a la opinión. No tengo buenos recuerdos de estos gobiernos. Bien. Así es que en paz descanse y que nosotros estemos mejor. Mire, sinceramente no puedo opinar de política porque no estoy de acuerdo con ninguno, ni yo, así que sinceramente no. Mira, de política no sé nada, así que vamos al muerto. Para mí más o menos, ¿no? ¿Por qué más o menos? Porque no sé, no me gustaba la política que hacía. Pero la verdad que como presidente sí, dejó muchas cosas en nuestro país y para Argentina. Así que buenos recuerdos son. ¿Qué cosas son las que dejó? ¿Qué cosas dejó? Bueno, creo que el estilo de política que llevó a cabo también empezó a priorizar a un sector de la población que estaba bastante olvidado y que venía un poco atacado. Entonces ha dejado cosas buenas para la clase media y la clase media baja. No, si no me dio nada. Te soy sincerito. Una política hasta por ahí nomás, no me gusta mucho. Sí, lo sentí mucho. Cuando falleció me pegó bastante, porque me pareció que dentro de todo hizo un muy buen gobierno cuando él estuvo. Por eso, y bueno, la verdad que no esperaba nunca que iba a fallecer. Bien. Es todo lo que tengo para opinar.